Residentes de Tierra Prometida en el distrito de La Chorrera llegaron a la Defensoría del Pueblo para solicitar al defensor Eduardo Leblanc que atienda sus solicitudes con relación a los desalojos y déficit habitacional que existe en este lugar y sirva de mediador con las negociaciones con el Ministerio de Vivienda. Nos sentimos bien decepcionados del señor defensor porque ya nosotros habíamos dialogado con él y él se comprometió con nosotros a primero realizar una inspección en el terreno de Las Mendozas. No lo hizo. Nos prometió la presencia del personal de la Defensoría el día 7 de junio, tampoco lo hizo. Las personas que estuvieron ahí de la Defensoría fueron apartadas por el señor ministro. Ni siquiera entraron a los terrenos, no hicieron la evaluación que el señor defensor nos prometió. También le solicitamos que le pidiera al señor ministro Rogelio Paredes que nos diera el censo real de las personas que estaban ahí. Tampoco. El señor defensor nos ha dejado a un lado, nos dejó tirados, no nos ayudó en absolutamente nada, no cumplió con su función que es defender al pueblo. ¿Esperan ustedes ser atendidos por él el día de hoy? Sí, esperamos ser atendidos por el señor defensor a ver qué respuesta nos tiene. ¿Qué ha pasado con las personas que desalojaron hace algunos días? Bueno, el señor defensor tampoco ha visto que estas personas fueron tiradas allá. Estaban durmiendo bajo la lluvia, no tienen luz, no tienen agua. No se ha hecho una inspección para ver qué es lo que realmente está pasando allá.